Ahí se ve el pueblo. Ya saben, no quiero errores. ¿Recuerdan el plan? Es muy preocupante lo que pasó en Arroyo Seco. Robaron el banco, mataron al sacerdote. Y de plano ya no sé a quién mandar para que acabe con esa maldita banda del Greco. Oiga, mayor, ¿y si le damos la misión a...? No. Ya sé en quién estás pensando. Pero... A ver, déjame ver, ¿no? Pensándolo bien, yo creo que tienes razón. Mira... Ven lo que vamos a hacer. ¿Qué le sirvo? Un whisky. ¿Sabes quién es él? ¿Lo conoces? No sé quién es. Hace 2 años anduvo por la región. Después desapareció. Bueno, pues ¿quién es? La pistola más rápida para matar. Le llaman Alex Muerte. Oiga, amigo, está en nuestra mesa. Es de que muévase. ¿No yo? ¿O estás sordo? Oye, Nick, ¿este está dormido o está idiota? Hay que levantarlo a golpes. Oiga, amigo, yo no vine a buscar problemas. Pues ya los tienes.
Así es que mejor, lárgate. Yo no mato hombres desarmados. Así es que, ¡lárgate! Asaltaron el banco de Arroyo Seco. Mataron al comisario. Cada día se están poniendo más difíciles las cosas en la región. Papá, vende el rancho. Vámonos para la capital. Ya ves las amenazas de estos asesinos. Y no hay quien nos enfrente. Sí, tienes razón, hija. Ni las autoridades han podido con ellos. Ay, papá, si tan solo él estuviera aquí. Si él estuviera aquí, nadie se atrevería a acercarse tan siquiera al rancho. Pero yo ya tomé mis previsiones y contraté más gente por si acaso. Y eso de vender mi rancho, nunca. Pero tú te puedes ir a la capital a la hora que tú quieras con tu madrina. No, papá. Yo no te abandonaré. Aquí nos quedamos juntos, vivos o muertos. Esa es mi hija. Hey, tú. ¿Dónde está tu patrón? Están las caballerizas. Traemos una noticia que le va a interesar. Está bien, síganme. Marcos, hay que bañar al coyote. Tiene que estar listo para mañana. Patrón, aquí lo buscan estos. A ver, señores, ¿qué se les ofrece? Le traemos una novedad que creo que le va a interesar. Hablen. Hoy pasamos por la cantina del pueblo. ¿Y sabe nada menos a quién miramos? No soy adivino. Además, no tengo su tiempo. ¿De qué se trata? Alex Muerte. ¿Estás seguro que es Alex Muerte? Sí, señor. ¿Y todavía sigue ahí? No. Creo que se hospedó en el hotel de Arroyo Seco. Diego, ya sabes, hay que gratificar aquí a los señores por la noticia. Comprendo, patrón. ¡Vámonos! Pagados, señores. ¡Vámonos! Mira, es que querer robar al patrón. Vaya, pobres diablos. Hay que ir con cuidado. Ese tipo es muy astuto. No sé a qué demonios me trajiste, Diego, pero ya estoy aquí. Vamos. No te mato, solo para que vayas y le digas a tu patrón que con Alex Muerte no se juega. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Diego? ¿Y dónde están los demás? Están muertos, patrón. Yo pude escapar. Maldito Alex Muerte. Consigue más hombres. Hay que acabar con ese desgraciado.
De inmediato, patrón. Espera. Antes de matar al Alex, ve con Román Corona. Hay que presionarlo para que me venda el rancho. Bien, patrón. ¿No quiere que vaya con ellos, patrón? No, te necesito aquí. Está bueno, como usted diga. ¿Qué hacen aquí, malditas hienas? ¡Lárguense de mi tierra! Calma, viejo. ¿Qué manera de tratar a los amigos? Ustedes no son amigos. Dije que se largaran o... ¿O qué? ¿Nos vas a matar a todos? No te lo recomiendo. Porque si lo intentas, te pongo un tiro en la cabeza. Aunque solo te traigo un recado de mi patrón. Él quiere que le vendas las tierras, por las buenas o por las malas. Aunque te recomiendo que sea por las buenas. De lo contrario, ya muerto, ¿de qué te sirve el rancho? Eso nunca. Nunca tendrán mi rancho. Dije, lárguense, o tú serás el primer perro que trague polvo. A este viejo lo mato yo. ¡Ya oyeron a mi padre! ¡Fuera del rancho, me tumbo a otro! Y la próxima bala la pondré en la cabeza del que se quede un segundo más en el rancho. No cantes victoria, viejo. Ya nos veremos. ¡Lárguense! ¡Órale! Calma, señores. Calma. Con gritos no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y cómo quiere que estemos tan tranquilos y usted sin hacer nada? Además, la gente del pueblo está aterrorizada. Mataron al reverendo. ¿Y usted pide calma? Estoy consciente de la situación. Y las autoridades del estado quedaron de mandar ayuda. ¿Y mientras tanto qué? Solo nos queda una cosa por hacer. Dígala, ¿cuál? Que ahora nombremos el nuevo sheriff que nos proteja de esos asesinos. ¿Pero quién? Ustedes, como representantes del pueblo, elíjanlo. Pero... Buenas tardes, señor juez. No esperaba verlos por aquí. Yo he venido a exigir justicia a nombre del pueblo por mis vaqueros que encontraron muertos cerca del Rancho Corona. ¿Qué quiere decir? No quiero decir nada. Averígüelo. Justamente estamos reunidos para nombrar al nuevo sheriff de Arroyo Seco. Bueno, pues nombrémoslo. Propongan candidatos. Ya que no hay propuestas, que levante la mano el que quiera colgarse la estrella. Yo. Y yo. Pero tú, Sandy Fisher. ¿Y por qué no, juez? Ya que no hay hombres en Arroyo Seco. Y los que hay son puros asesinos. Pero Sandy, tú eres... ¿Soy qué, juez? ¿Mujer? Sí, y muy mujer. Y les recuerdo que mi padre fue sheriff en Arroyo Seco por muchos años. Porque ninguno de ustedes tuvo lo suficiente... colgarse la estrella. Y que yo sepa, la Constitución no prohíbe que una mujer represente la ley. ¿O sí? Que levanten la mano a los que estén con Mr. Patterson.
Ahora los que estén con Sandy Fisher. La decisión está tomada. Arroyo Seco tiene nuevo sheriff, Sandy Fisher, y si ella falta, quedará Mr. Patterson. Ustedes deben estar locos. ¿Cómo cree que una mujer puede ser sheriff de Arroyo Seco? La Constitución la apoya y eso basta. ¿Usted piensa que las mujeres solamente servimos para la cocina y para la cama, verdad, Patterson? Pues se equivoca. Ahora, cuide sus actos. No vaya a ser que una mujer lo ponga en su lugar. Para comenzar como sheriff, le ordeno que vaya y tire esa basura y la entierre y que sea lejos de Arroyo Seco. Vamos a ver cuánto te dura el gusto. Sandy, sigo pensando que tu decisión ha sido una locura. Déjate de tonterías, Rey. Y dime, ¿cómo va todo por aquí? Hasta ahorita todo bien. Una que otra pelea, algo sin importancia. Pero uno nunca sabe. Ten cuidado, Sandy. Creo que tienes un admirador. Vaya, vaya, vaya. Pero miren lo que tenemos aquí. Una mujer sheriff. Qué lindura. ¿Sabes? He viajado desde muy lejos, solo para conocerte a ti, muchachita. Regresa a tu mesa. Es un consejo. ¿A mi mesa? ¿Escucharon eso, muchachos? Esta mujer pretende ser mi madre y darme consejos. Mejor, ¿por qué no te dejas de eso, mija? Y me das un besito, muñequita. Te lo advertí. Maldita vieja. Y espero que se te baje la borrachera. Si no, voy a tener que encerrarte en la cárcel. Cuidado, Sandy. Escúchenme bien todos. No voy a permitir más desórdenes en Arroyo Seco. Y el que lo intente, que se atenga a las consecuencias. ¡Estúpidos! ¡Hasta parecen novatos! No tenían que haber hecho teatro. Bastaba tener en la vida y disparar y ya. Yo se lo dije al hueso, patrón. Pero él me dijo que solo quería divertirse un ratito con ella. Bueno, basta. Ahora tenemos dos enemigos muy peligrosos. El Alex Muerte y la estúpida de la sheriff. Hay que acabar con ellos. Pero antes quiero conseguir el rancho Corona. No importa que tengan que matar al viejo y a la muchacha. Pero no sin antes que el viejo firme las escrituras. No se preocupe. Yo sé dónde conseguir gente. Pero solo me llevaría uno. Al mejor, patrón. Y se lo aseguro que ese Alex Muerte no las va a pagar. No me importa lo que tengas que hacer. Hazlo y ya. Así será, patrón. Así será. Thank you.
Pues bien, Mr. Allen. Como ves, una fuerte suma de dinero. Espero que llegue a su destino. No se preocupe, Mr. Patterson. Cada mes mandamos una remesa de dinero para la capital del estado. Pues con lo acontecido, no queremos tener mucho dinero aquí en el banco. Eso me agrada. Lo cual quiere decir que mi dinero llegará seguro a su destino. Pues yo me retiro. Con su permiso, Mr. Allen. Hasta pronto, Mr. Patterson. Vámonos, gato. Hola, Nancy. Cada día estás más bonita. ¿O será que cada día me gustas más? Ni lo intente, Patterson. Y déjeme en paz. A mí nadie me deja con la palabra en la boca. Cualquier mujer se sentiría orgullosa de que le dijera la palabra. Usted lo dijo, cualquiera, pero menos yo. Usted lo único que me produce es asco. Tú vas a ser mía por las buenas o por las malas. Quieto, Patterson. Parece que te estás tomando muy en serio tu papel de sheriff, muchacha estúpida. Monte su caballo. Y lárguese ahorita mismo, si no lo voy a tener que encerrar. A mí nadie me corre. ¡Quieto! Si no, le meto un plomazo en la frente. Ahora, lárguese. ¿Me estás retando? El peor error que has cometido. Te mataré. ¿Estás bien, Nancy? Sí, estoy bien. ¿Pero entonces es verdad? ¿Tú eres la nueva sheriff? Así es. Guardaré el orden en Arroyo Seco a como dé lugar. Mi padre murió en cumplimiento del deber. Y yo también lo haré si es necesario. Gracias, Sandy. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, mija? ¡Qué maldito de Patterson que me sigue molestando! Desgraciado. Ya me he dado cuenta que siempre te ha pretendido. Y ahora se le ha metido entre ceja y ceja quitarnos el rancho. Mi pregunta es, ¿por qué tanto interés? A lo mejor él sabe algo que nosotros ignoramos. Oye, papá, se me ocurre una idea. Dila. Oí en el pueblo que pasado mañana saldrán a la capital con las remesas del dinero del banco. ¿Por qué no mandamos las escrituras con ellos? Ahí estarán mucho más seguras. Esa me parece una magnífica idea, hija. Mañana iremos temprano al banco. Pero por lo pronto, es hora de comer. Ándele. Ay, sí, papá, tengo hambre. Vamos. ¡Ey, tú! Queremos hablar con tu patrón. No está. ¿Y cuántos hombres hay aquí en el rancho? Dos y yo. A ver tú, corre por las escrituras. Si mueves un dedo, te vuelo la tapa de los sesos. Yo creo que mis escrituras están más seguras aquí con ustedes, Mr. Allen. Esa fue una muy buena idea, señor Román, ya que con nosotros estarán muy seguras, ya que cada mes mandamos una remesa de dinero para la capital y mañana salen. Hombre, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos retiramos. No, esperen, me gustaría invitarlos a comer si ustedes gustan. ¿Tú qué dices, mija? Pues Mr. Allen es muy amable con nosotros, papá. Acompañémoslo a comer. Aceptamos. Bueno, pues vamos. Vamos. ¿Las encontraste? No encontré nada. ¿Dónde diablos tendrá el viejo las escrituras? ¿Y si le quemamos el rancho? ¡Cállate, imbécil! Si lo quemamos, también quemamos las escrituras. Y no creo que quieras que las quememos, ¿verdad? Si no, el viejo nos hace trizas. Mejor le voy a dejar un recadito. ¡Vámonos!
pasó, Celia? Mataron a tres de los muchachos. ¿Conociste a los asesinos? No, señor, nunca los había visto por aquí. Ya lo ves, papá. Buscan las escrituras del rancho. Esa gente debe ser la de Patterson. Pues no sé qué carajos pasó, pero muy pronto lo sabremos. Voy a mandar a avisarle a Sandy y ella sabrá qué hacer. Por lo pronto, hay que darle cristiana sepultura a esta gente. Sí, papá. ¡Quietos! ¡Esto es un asalto! No me mates, te doy todo el dinero. Tira las alforjas en el piso. Ahora lárgate. Ayer mataron a mi capataz y a dos de sus ayudantes. ¿Se puede saber qué vas a hacer, Sandy? ¿Alguien los reconoció? Yo no pude reconocerlos. Nunca los había visto por la región. No hay que ser adivinos para saber qué fue la gente de Patterson. Ese maldito se ha empeñado en no dejarnos en paz. ¿Ya viste lo que pasó en el pueblo? Sí, yo vi. Ese maldito me las va a pagar. ¿Qué pasó? Sheriff, dice el juez que se presente en la comisaría. Encontraron unos cadáveres en las afueras del pueblo. ¿Qué cadáveres? Los de los guardias que transportaban el dinero a la capital. ¡Ay, no, papá! ¡Papá! ¡Vámonos! ¿Qué pasó, señor juez? ¿Ya viste el regalo que te dejaron, muchacha? Sí, ya lo vi. De allá vengo. Me vinieron a avisar que en la entrada del pueblo andaban unos caballos con unos muertos atravesados y son los de la escolta y otros. Eso ya lo sé, señor juez. ¿Qué otra información tiene? Le encontré este papel a uno de ellos. Los otros son los asaltantes. ¿Y el dinero? Si los otros son los asaltantes, entonces ¿dónde está el dinero? El dinero lo tiene el que quiere las escrituras del rancho de Don Román. Vamos con Mr. Allen. Él nos tiene que aclarar todo esto. Para eso estoy aquí. A usted le corresponde investigar, que para eso usted es la sheriff. Y de sobra lo sé. Y por eso le exijo que no salga de Arroyo Seco hasta que se aclare todo esto. ¿Me está acusando de algo? No, no lo estoy acusando de nada. Le estoy advirtiendo. En todo caso, usted es el responsable de lo robado. Y en ello están las escrituras del rancho de Don Román. Así que ya lo sabe. No salga de Arroyo Seco. ¡Imbécil! ¡Te dejaste quitar las escrituras de la mano! ¡Idiota! Patrón, ese maldito de Lales es un verdadero demonio con las armas. ¡No pude hacer nada!
Lo que pasa es que la gente que conseguiste eran unos verdaderos estúpidos. Pero ya sé, hay alguien que nos puede quitar al Alex del medio y recuperar las escrituras. ¿Y si lo denunciamos que él tiene el dinero? ¡Estúpido! ¿Quieres que te mande a la horca? Volviendo a lo anterior, el que nos puede sacar de todo esto es el Greco con su gente. ¿Y dónde voy a encontrar al Greco? Ese es tu problema. Búscalo y dile que quiero hablar con él. Levanta las manos lentamente. ¿Qué haces por aquí? Me informaron que aquí puedo encontrar al Greco. ¿Qué se me hace que eres un maldito federal? ¿Tengo la imagen? No, ¿verdad? Solo le traigo un mensaje de mi patrón. Quiere que él vaya a hacerle un trabajito. ¿Qué clase de trabajo? Se lo diré él personalmente. Muévete. Tuviste suerte de que mis hombres no te hayan metido un plomazo. Vengo a proponerle un negocio. ¿Quién eres? Me dicen el Gato y mi patrón quiere verlo. ¿Quién diablos es tu patrón? Es Mr. Patterson del rancho La Herradura y quiere que vaya a hacerle un trabajito. ¿Qué clase de trabajo? Él se lo dirá. ¿Cómo sé que no es una trampa? Pues no lo es. Dile a tu patrón que iría a verlo. Sáquelo de aquí. Y asegúrense de que se largue. Patterson. ¿Quién eres tú y cómo entraste aquí? Ese no es tu problema. ¿Para qué quieres verme? Hoy ya caigo. Así es que tú eres el Greco. ¿Para qué quieres verme? Necesito que me hagan un trabajito, tú y tus hombres. Depende del trabajo y de la paga. $5,000. ¿A cambio de qué? Necesito que recuperes el botín que le robaron a los guardias, que llevaban el dinero del banco y unos documentos. ¿Y tú qué dijiste? Estos idiotas lo recuperan todo. Les doy las migajas y me quedo con el pastel. Te equivocaste, Patterson. Pero podemos hacer un trato. Tú me dices quién los tiene. Yo me quedo con el dinero y tú con los malditos papeles. ¿Qué te parece? Bueno, de acuerdo. Ahora dime, ¿quién tiene el botín? Alex Muerte. ¿Dijiste Alex Muerte? Eso dije. ¿Tienes miedo? No, maldita sea. Solo sé que de quien estás hablando es el hombre más astuto y veloz con las armas que he conocido en mi vida de escoria. Es el maldito federal que en una ocasión estuvo a punto de llevarme a la horca. Y según sé, estaba en prisión acusado de un asesinato. Asesinato que no cometió. Pero tengo entendido que lo dejaron libre para que acabe contigo y con tu banda por el delito que cometiste en Arroyo Seco. Y lo dejaron libre para que te eche el guante. Además, quiero que acabes con la vieja sheriff de Arroyo Seco. ¿Dijiste una mujer sheriff? Pero bueno, ¿y yo qué gano con eso? Mucho. Ya muerta ella, yo me quedo de sheriff. Y con el poder, te puedo proteger a ti y a tu gente. ¿Qué te parece? No te preocupes, Patterson. De Arroyo Seco, haremos un verdadero nido de alimañas. Bueno, pues luego tendremos el gusto de celebrar por la muerte de la sheriff, que será tu primer trabajo. De acuerdo. Mis hombres se acabarán con ella. Pero no quiero que se sepa nada. Si te necesito, mandaré al Gato que te busque. De acuerdo, Patterson. Thank you.
Hey, tú, sírvenos unas cervezas. Mira lo que estoy mirando, Pete. Dios mío, con esa hambre que traigo, yo me la como sin calentar. No, Pete. Ese platillo es mío. Bueno, tendrás que comenzar al peludo. A ver si te deja lugar en la mesa. Hey, tú, ven para acá. Avísale a la sheriff, porque va a haber problemas. Está bien. Yo me como ese pastel, aunque tenga que matar a ese sapo que le acompaña. ¿Qué te parece si se la quitamos? Entre los dos, nos compartimos la torta. Pero yo soy el primero en morder. Trato hecho. Déjame, mujer idiota. ¡Largo de aquí! No seas tan delicado, peludo. Si solo queremos que compartas ese bomboncito que tienes en tus piernas. ¿Qué no, Pete? Así es, Al. Ya me la estoy saboreando. Deja de zurradas tus gusanos. Y ahorita continuamos. Vamos a ver quién come pastel y quién come plomo. Mantengan sus manos lejos de sus armas. ¿Me quieren decir qué diablos pasa aquí? Pues nada, sheriff. Que yo me estoy divirtiendo. Y estos gusanos vinieron a interrumpir. ¿Eso es cierto? Cierto. Solo queremos que comparta la muñeca. Pero ahora que llegaste tú, ya no me interesa. Ahora tú te divertirás con nosotros. Les pido más respeto para la ley. Por esta vez se las voy a dejar pasar. ¿Entendieron? Para mí, que esos te quisieron matar. Es lo mismo que pienso yo. ¿Pero por qué? Esto está muy raro. Ten cuidado, Sandy. Esa gente es muy peligrosa. No te preocupes. De estas alimañas me sé cuidar. Esa cara la he visto en otro lado. ¿Pero dónde? Ya me acordaré. Mientras, encárgate de que entierren esta basura. Así lo haré. ¿Qué pasó, gato? ¿Todo salió bien? No, patrón, nos falló el plan. Maldita perra. Resultó más astuta de lo que creí. Astuta y valiente. Por lo que me dijo Betty, la sheriff se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Y además reconocieron al barbón. Busca al Greco. Dile que consiga más gente, pero con talento, y si no, que vaya él mismo. Quiero muerta esa vieja.
Así será, patrón. Y le pido por favor que sea discreto. No le diga a nadie a dónde voy, ni platique mis sospechas. No te preocupes, muchacha. Solo espero que regreses pronto. Porque tú sabes cómo están las cosas aquí en el pueblo. Sí, yo lo sé, juez. Pero solamente me voy por algunos días. Pues, a ver qué mentira invento cuando te busquen. Yo sé que lo estoy metiendo en un grave problema. Se lo agradezco, juez. Patrón, aquí está este de nuevo. ¿Y ahora qué, gato? Tus hombres están muertos. La sheriff los mató en la cantina. Les falló el plan, Greco. Maldita sea. Dice mi patrón que le mandes gente más profesional. Dile a tu patrón que esta vez no fallaremos. Así lo haré, Greco. Pareño, ¿nos echamos unos tragos? ¿No los echamos? Turco, quédate aquí. ¡Hey, tú! Sírvenos de tomar. Zurdo, ¿para qué queremos cantinero? Si desde ahora nosotros somos los dueños del lugar. Tienes razón, saca a ese imbécil. ¿Ya oíste? ¿Te sales o te saco patadas? Lo sigo. Serio, serio, cariño, serio. Imbécil. Estás adelantando tu muerte. Largo de aquí. ¡Fuera! ¿Qué diablos te pasa, zurdo? ¿Por qué no me dejaste matar a ese perro? No seas imbécil. Él nos facilitará nuestros planes. Irá derechito a la comisaría. Tú, sirve unos tragos. ¡Arriba las manos! ¡Están detenidos! ¡Saquen esa basura! Un tipo agarró al turco allá afuera. Vamos a matar a ese perro. ¡Ey, tú! Deja que nuestro amigo se vaya y te perdonamos la vida. Contaré hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Ustedes váyanse por allá! Thank you.
Gracias. ¿Quién es usted? Yo soy Ray, el dueño de la cantina. Pero sí es usted. Claro, es usted Alex Muerte, el que acabó con aquellos bravucones aquí en mi cantina. ¿Cómo sabes quién soy? Porque lo reconocieron los hombres que lo quisieron matar en el hotel. Veo que está bien enterado. Aquí en la cantina todo se sabe. Los borrachos hablan de más. ¿Qué sabes de la sheriff? Hace unos días vinieron 3 hombres por aquí. Intentaron matarla, pero la muchacha es lista y no cayó en la trampa. ¿Y qué más sabes? En cuanto se den cuenta del fracaso de estos hombres, mandarán a otros. Creo que cerraré la cantina por un tiempo. No, escucha bien lo que harás. Así es que viste lo que pasó en la calle, gato. Sí. También vi al cantinero hablando con el pistolero. Está bien. Dile a Patterson qué. Como te dije, mija, tenemos que ir al pueblo. Sí, papá, pero yo sigo pensando que esas son cosas de la ley. Tú sabes que las autoridades son un poco lentas. Además, tenemos que reportar el robo de las escrituras, porque de lo contrario, Patterson va a decir que el rancho es de él y nosotros no tenemos con qué demostrar lo contrario. Yo sigo insistiendo que debemos esperar. Presiento que algo va a pasar. Mejor vamos al pueblo y hablamos con Sandy. Tienes razón, mija. Mañana vamos al pueblo. ¿Qué lo trae por aquí, Mr. Patterson? Mire, juez, este pueblo está hecho un verdadero desorden. Mientras que la sheriff anda viviendo por ahí, los malhechores andan haciendo de las suyas por toda la región. Sin rodeos, Patterson. ¿Qué quiere? Bien, juez. Lo que quiero es que me nombre sheriff de Arroyo Seco. No es necesario. Ya le dije que si la sheriff falta, usted como suplente quedará en su lugar. Mientras tanto, no puedo hacer nada. Basta de juegos. Usted no me ha entendido o es estúpido. Lo que quiero es que me nombre sheriff ahora mismo. ¿Me entiende? Ya le dije que... A ver, gato. Convence aquí al señor juez. Ajá, pues qué caray. Hágale caso a mi patrón, señor juez. ¡Malditos asesinos! ¿Quiere más, señor juez? ¿O nos vamos entendiendo? Está bien, está bien. Bueno, pues saque los documentos y fírmelos. Usted saldrá ganando. Yo con mi gente protegeré de Arroyo Seco. Muy bien, señor juez. Nada más que falta algo. Era todo lo que me faltaba. Ahora soy el sheriff de Arroyo Seco. Ahora somos de la ley, patrón. Bueno, señor Patterson, la comisaría nos espera. ¿Qué tal, Mr. Allen? Solo venimos a saludarlo. Vamos a ver a Sandy. ¿A Sandy? ¿Pero qué no sabían? ¿Saber qué? Bien, han tratado de matarla 2 veces en la cantina. Y desde hace unos días para acá no sabemos nada de ella. ¿La matarían? No creo, aunque hay duda. ¿Y qué dudas? Pues desde ayer Patterson es el sheriff. Y lo peor de todo es que encontraron muerto al juez. ¿Y de quién sospechan? Prefiero no hacer comentarios. Pues yo no sospecho. Yo estoy segura que todo es obra del maldito de Patterson, papá.
Cuidado con tus acusaciones, muchacha. Esa gente es muy peligrosa. Mr. Allen tiene razón, mija. Será mejor que nos vayamos. Con permiso, Mr. Allen. Hasta luego. Bueno, tengan buen día. Todavía no hay servicio. Estoy haciendo la limpieza. Así que fuera. Silencio, estúpido. Si no te estoy pidiendo permiso para entrar. Además, te ordeno que me sirvas algo de beber. ¿O qué? ¿Se te olvida que ahora yo soy la ley? ¿Qué ley te dio el maldito de Patterson? ¡Maldito! Si mi patrón te escuchara, te mataría. Pero yo le voy a ahorrar ese trabajito. ¿Te acuerdas que te dije que la próxima vez que te cruzaras en mi camino, te morirías? ¡Ni lo intentes! Te cortarían el pescuezo si matas un representante de la ley a desmuerte. Siéntate, cobarde. ¿Y tú? Trae lápiz y papel. El sombrero y la chamarra. ¡Vamos! Toma. Vete de aquel lado. Y si se mueve, lo matas. Vete para acá. Gato siempre fue un estúpido. Viejo, ya eres sheriff, ¿verdad? Así es. Ahora yo soy la ley. Y tú tendrás que ir tras del maldito Alex Muerte. Primero le sacas donde tiene el dinero. Y luego lo matas. Iremos tras él antes de que agarre ventaja. Para agarrar a ese zorro hay que llevar buenos sabuesos. Además es un hombre peligroso y astuto. Sé muy bien quién es y conozco su técnica. Este equipo tiene los mejores perros. Él se internará en el desierto y nosotros detrás de él. Más vale que sean más inteligentes que él. O solamente irán buscando la muerte. Este es un duelo a muerte. Lo seguiré hasta el mismísimo infierno. Ese hombre es de nosotros. Apache, ¿encontraste rastro? Sí, hombre, ir hacia el norte. Y oyeron, muchachos, vamos hacia el norte. Voy al pueblo a traer víveres para la semana. Yo voy contigo, papá. No, mija. Las cosas andan muy alborotadas en el pueblo y es muy peligroso, así que será mejor que te quedes. El peligro está en todas partes, papá. Aparte, no le vamos a demostrar ningún temor al maldito de Patterson. Admiro tu valor, pero dije te quedas. Esto a apagarse hace 2 horas. Hombre, pasa la noche aquí. ¿Para dónde va? Hombre, seguir al norte. Ese maldito va derecho al Valle de la Muerte. Es el camino más corto, pero también el más peligroso para llegar a la ruina de Santa Ana y el único lugar donde podemos encontrar agua.
Si seguimos por esa ruta, pienso que iremos hacia una muerte segura. Y creo que eso es lo que él quiere. ¿Por qué habría de hacerlo? No estamos seguros que él sepa que lo estamos siguiendo, ¿o sí? Si él cruza el Valle de la Muerte, ¿por qué nosotros no? Además, el botín vale la pena. Y si nos damos prisa, lo alcanzamos antes del anochecer. La rata tiene razón, vamos atrás de él. Necesito que te apures a barrer para que me ayudas a hacerle una buena cena a mi papá. Claro que sí, porque señorita. Está en el pueblo y ahorita regresa. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡No! ¡No! ¡Señorita! ¡Vete, chiquita! ¡Déjela! ¡Señorita Nancy! ¡Señorita! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al patrón? Apache, ¿encontraste huellas? No encontrar rastro. Viento, borrar huellas, llevarse olor. Escorpión, llévate a Rufo, a la rata y al figurín. Busquen ese desgraciado y córtenle camino. ¡Vámonos! ¡Ya vieron! ¡Patrón, patrón! ¡Se llevaron a la señorita Nancy! ¿Qué dices? ¿Quién fue? ¡El señor Patterson! ¡Maldito Patterson! ¡Y mi hija que me quería acompañar! ¿Qué va a hacer, patrón? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó, Ray? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué tan solo? La gente está muy espantada por todo lo que ha sucedido en el pueblo. Caray, qué lamentable. Yo que venía a invitarlos a ver quién me acompañaba a ir a buscar a mi hija. Tendré que ir solo. No va a ir solo, don Román. Yo iré con usted. Caray, muchacha. Yo creí que te había pasado algo. Estoy bien, don Román. Vamos por ellos. Vamos. Suerte. Tarde. Hay que buscar un lugar para refugiarnos. Por lo que veo, no tuvieron suerte. No,
Pareciera que se lo tragó la tierra. Por ahora vamos a descansar. Los animales están muy agotados y no tenemos ni una maldita gota de agua. Yo con esta resaca que me siento morir. Nunca imaginé que buscar a ese desgraciado se nos fuera a complicar tanto. Yo salir a buscar más rastro. Ve, Apache. Qué bueno que encontramos este lugar. De otra manera, el sol va a acabar con nosotros. Tú, rata, ve y trata de buscar agua. La vamos a necesitar. Ey, ojalá y encuentres. Yo ya busqué y no encontré nada. Algo encontraré. Y tú, Bohemio y Mudo, vayan desde allí los caballos. ¿Quieres agua, preciosa? De ti no quiero nada, maldito cobarde. Antes muerta que tener algo de ti. Pues será como tú quieras. Lo único que te digo es que todavía nos falta mucho. Tenemos que seguir. Y te quiero viva. Muerta de nada me sirves. En el próximo paraje vamos a descansar. Así es, don Román. Sería una locura tratar de ir al Valle de la Muerte con los caballos fatigados. Nosotros no vamos a cruzar el valle. Ellos van rumbo al norte. Tal parece que se dirigen a las ruinas de Santana. ¿Pero por qué ahí? Porque a veces allá hay agua. Nosotros agarraremos una ruta diferente para evadir los peligros de la sierra. Pero quiero que seas sincera conmigo. Si quieres seguir, puedes hacerlo. De lo contrario, estás en tu derecho en regresarte. Se le olvida que represento la ley, ¿verdad? Además, los informes que me dieron en la capital tienen mucho que ver con los que asaltaron el banco. Y parece que Patterson está con ellos. Y por otro lado, no vamos a regresar sin su hija. Patterson termina con nosotros, o nosotros terminamos con él. Tienes razón, muchacha. Vamos a seguir. Primero desátame. ¿O qué? ¿Le tienes miedo a una mujer indefensa en medio del desierto? No te tengo miedo. Lo que pasa es que si escapas, te voy a tener que meter un tiro. Y ya muerta, de nada me sirves para mis planes. ¿Qué planes? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Lo que te recuerdo es que no intentes escapar, porque te mataría de todas formas. Te voy a dar agua. Mm-hmm.
¡Alguien viene! Sí, jefe. ¿Qué pasó, Greco? Yo creí que andaban buscando a ese desgraciado. El sol ha sido más fuerte que nosotros. Y mis hombres necesitan agua. Aquí traigo una poca, a ver hasta dónde les alcanza. Tranquilo, muchachos. ¡Ah! Hay para todos. ¡Un demonio ya no hay! Ese era lo último que nos quedaba. No habrá más agua hasta llegar a las ruinas de Santana. Para eso faltan muchas leguas. Y esa agua que tomamos no nos sirve para nada. Ya va a caer la noche. Prendan una fogata. Mudo, Rufo, vayan a traer leña. ¡Maldita sed! Siento que las tripas me van a reventar. Figurín, ve, busca a la rata. Ya se tardó. Está bien, Greco. Yo lo busco. Muchachos, ya está entre nosotros. Tiene más agallas de lo que pensé. Yo mejor me largo. No quiero arriesgarme a que me maten como a este. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Yo no le temo a nadie, pero quedarse aquí es como estar en una ratonera. De cualquier manera nos matará. Y si nos separamos, se la ponemos en charola de plata. Yo no lo creo. Si nos quedamos juntos, se la ponemos más fácil. Entonces, ¡lárgate! ¡Cobarde! Hay que entrar a esta carroña antes de que empiece a apestar. También tengo los mismos derechos. Pues a ver cómo nos arreglamos. ¡Quieto, quieto! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué mejor no nos jugamos esta güerita a la carta más grande? ¡Saca, Rufo! Bueno. Nos hubiéramos ahorrado estos problemas. Y apúrate, Rufo, que luego sigo yo. Déjala, idiota. Usted no me interrumpa. ¿No ve que estoy ocupado? ¡Lárguese! Esa mujer me pertenece, estúpido. ¿Qué te pasa, Patterson? El muchacho solo estaba divirtiendo. Esa mujer es mía. Cualquiera de ustedes que le ponga una mano encima, le va a pasar lo mismo que este idiota. Y a todo esto, ¿quién es esta dama? Es la hija del viejo, del Rancho Corona. Va a ser la carnada para traer al Alex Muerte. Ya entiendo. Así es de que
Ya saben todos. A esa mujer me la respetan. Hasta que yo diga. Mudo, encárgate ese fiambre. Oye, Greco, ya tenía rato que quería hablar contigo. Tú dirás, Escorpión. Ya me cansé de andar a su paso. Me voy a buscar a ese maldito federal por mi propia cuenta. ¿A dónde vas? Me voy por esas colinas, rumbo al cañón del Sopilote. ¿Qué se me hace que me saliste collón como el figurín? No te equivoques, Greco. Al igual, creo que les hago un favor. Pues jálale, pues. Nos ahorramos varias horas en esta travesía. Gracias a usted, don Román. Sí, así es, muchacha. Y si esta ruta la llevamos correcta, muy pronto vamos a estar en las ruinas de Santana. Y posiblemente lleguemos igual que Patterson, que ya me anda por tenerlo frente a frente para matarlo como a un perro. Recuerde que no debe tomarse justicia por su propia mano. Tiene razón, muchacha. Vamos a seguirle. Está en la ruina de Santana. Vamos. Apache, ve al pozo a sacar agua. ¿Qué demonios te pasa, mudo? ¿Qué viste? ¿Qué pasó, Apache? ¿Y el agua? Pozo no tener balde. Demonios. Ese imbécil está entre nosotros. Es lo que viste, ¿verdad, mudo? Ve, búscalo y mátalo. Bohemio, aquí quédate. Vete, chiquita. Hay que estar muy alerta, Apache. O ese imbécil nos va a matar a todos. ¡No! ¡Suéltame! ¡Que me suelte! ¡Quieta! ¡No! ¡Aunque no! ¡Quieta, chiquita! Me aseguraré de que no escapes. Yeah.
Así no verás nada ni darás más lata. Apache, ve a ver qué pasa. Ya se tardó el mudo. Estar bien. Dos disparos. ¿Qué pasó, Greco? Creo que el Apache y el mudo ya mataron a ese desgraciado. Levántate, vamos a ver. Aguanta, vuelve. Nancy, ¿estás bien? Sí, apúrate. ¡Quieto, maldito! No te muevas. Vamos tirándole las patas para que no corra ese perro. Tira tu otra arma. Despacio. Nos volvemos a encontrar, maldito federal. Pero de esta no te salvas. ¡Pues dispara, cobarde! No tan deprisa. Antes tienes que saber por qué fuiste a la cárcel. Es una gracia que te doy antes de morir. ¡Doña Elena! Señor Patterson, ¿a qué se debe su visita? Mire, doña Elena, lo que pasa es que me di cuenta que Román está fuera del pueblo y pues vine a ver si se le ofrecía algo. No, gracias. Le agradezco su preocupación. Estamos bien. Mire, la verdad es un pretexto nada más. Yo vine a mirarla. Ya ve, me preocupa. Como le repito, nosotros estamos bien. Alex se está encargando de todo y no creo que tarde en venir. ¿De veras? Mire, le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que últimamente siento que me estoy volviendo loco. ¿Loco por qué? No le entiendo, Patterson. Por ti, Elena. ¡Reaccione!
muchacho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Yo? ¿Yo? Llévatelo. En vista de que todas las pruebas acusan al federal Alex Smith por el asesinato de la señora Corona y no aportando ninguna prueba a favor del acusado, esta corte lo sentencia a cumplir 20 años en una prisión federal. No es cierto, papá. Alex no pudo haber hecho esto. Pues no sé, mija, pero todo esto está muy raro. Es tan monstruoso, papá. Si nos íbamos a casar... Así es, federal. El plan salió perfecto. Al culparte a ti de la muerte de Elena, irías a la cárcel. Así me casaría yo con Nancy. Y si no hayas aparecido por estos rumbos, ella hubiera aceptado. Luego mataría yo al viejo y a Nancy también si fuera necesario, para quedarme dueño y señor del rancho Corona. Y así sería yo millonario. ¿Millonario? ¿Por qué? Porque descubrí que en el rancho había yacimientos de petróleo. Ahora lo entiendo bien. ¡Cobarde! ¡Dispara! ¡Y acaba con tu plan! Pero no sin antes me digas dónde está el dinero y las escrituras. Están en mi caballo. Hija, hija. Papá. Papá. Mija, ya pasó todo. ¡Alex! ¡Mi amor! Nancy. Ya, tortolitos. Eso déjelo para después. Primero hay que curarte esa herida, muchacho. No se preocupe. Solamente fue un rozón. Lo que yo no entiendo es por qué los federales llegaron y te encontraron en ese momento. Porque pensaron que algo estaba mal y me siguieron. Bueno, señores, hay mucho trabajo que hacer. Regresemos a Arroyo Seco. Vámonos a Arroyo Seco. Vámonos, mi amor. Vamos.